How much do you know about the phone you use, the food you eat, and the clothes you wear? Would you be surprised to know that foreign workers making goods for us are often forced to work long hours in unsafe and unethical conditions for little to no pay? Or that in some parts of the world, people are losing access to basic resources like land, food, or water because of, amongst others, European companies? And do you expect your government, the companies and the shops you buy from, to take responsibility for human rights abuses? احنا بالنسبه لنا يعني قطاع انتاج الطماطم بالشكل اللي كنعيشوه دابا بدا في 1986 اللي بداو المقاولات يعني الضيعات الكبرى كتنتج يعني وكتصدر الطماطم هنايا في المنطقه اللي كتمثل النساء فيها 70% تقريبا وهذه اليد العامله جات من مختلف مناطق المغرب السوق في العمل هو كما قلتي الجهد العضلي الجهد العضلي والقوانين ديالنا اللي ما كايناش هذا الشيء اللي هو السوق اللي عندنا في العمل هو ان كنديروا الجهد العضلي والقوانين ما كاينينش كانت قاده في الاجره ديالي 60 درهم في النهار الفلوس ديالي اللي كناخذ يلاه تكفيو ليا مع الاولاد عندي المدرسه المصاريف الاكل ديالهم اليومي الطبيب مصاريف المدرسه الاعياد شويه شويه صافي ما تكفيش داكشي ولكن غاديين مع الوقت We know that 91% of the tomatoes exported from Morocco end up in the European Union. That means that if you live here in Europe and you eat tomatoes in winter, there's a high chance that they are from Morocco, often produced under unfair working conditions. When we were in the office, I was in the office. Vulnerable groups like migrant laborers are victims of business-related human rights abuses every day. This also occurs inside the European Union. In the bouw worden de mensenrechten fors geschonden. De voornaamste groepen die getroffen worden zijn toch wel de voormalige Oost-Europese landen. We hebben te maken met Nederlandse uitzendbureaus die vaak filialen in dit soort landen hebben. Maar we hebben ook te maken met, ik noem het maar ronselaars. Mensen die dus zeg maar in een netwerk zitten en contact opnemen met verschillende mensen met hun specialiteiten in de bouw. En die mensen ronselen dan in het land van herkomst en bieden ze dan bij een uitzendbureau in Nederland aan. Uitzendbureaus hebben daar dus ook hun verdienmodel in gevonden. Hoppa, că noi suntem aici, veniți așa și ăștia vor să-și bată joc de noi, să ne dea salariul care nimeni altcineva nu lucră pe salariul ăsta. Nouă ne zicea că nu știu până când trebuie legat podul, fiindcă carul de betonare trebuia desfăcut și trimis înapoi de unde era închiriat. Eu eram pus acolo ca să conduc și zicea către mine că să-i mân pe băieți, să-i zic să lucre mai repede, dar pur și simplu băieții nu mai puteau, că erau deja, și mai ales în pod unde era locul prea mic, deja nu mai puteau de picioare, de una alta, că era tare nasol să lucri și cu viteză, că erau obosiți, pur și simplu oamenii erau rupți. Asta a fost cel mai. Și el încă zicea că, încă atunci zicea că, fă-mă fericit, că te fac și eu fericit. Deze mensen die, die worden extra onder druk gezet en die werken dus soms 7 dagen per week en 12 uur per dag of meer.
En als ze weigeren hier aan mee te doen, dan worden ze naar huis gestuurd. Fost oameni foarte, foarte buni cu care am lucrat împreună. Trebuia să te gândești că fiecare veni pentru a avea familie și fiecare care veni pentru ceva, nu ca să slugărească în altă țară. En dan als ze thuis zijn, krijgen ze de mededeling, je hoeft niet terug te komen. En die mensen die komen vaak ook bij andere uitzendbureaus niet aan de bak. Dus met andere woorden, er wordt op de een of andere manier onderling gecommuniceerd over, over personen. En die worden dan als lastig beschouwd. Ze mi s-au acumulat ceva ore, o să am avut bani de vacanță ceva și astea două săptămâni m-am blocat de spate. După aia am intrat în concediu medical de la 1 noiembrie până la sfârșit. Nu am mai avut nicio legătură cu firma. European governments and corporations are also linked to human rights abuses outside Europe. In many countries, victims of abuses are powerless. They can't achieve justice or obtain remedy. They face many obstacles and a lack of assistance, cooperation and protection from their own governments. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Este río Hualcarque sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales y yo creo que significa vida. La historia comienza con el golpe de Estado en Honduras en el año 2009, cuando el Congreso Nacional hace una cantidad muy importante de concesiones para proyectos hidroeléctricos y proyectos mineros. Entre ellos se encontraba una concesión del río Hualcarque, que está justo al lado de la comunidad de Río Blanco. Entonces comienza la construcción desde el año 2010, pero en el año 2013 la comunidad de Río Blanco, organizada el COPIN, comienza un proceso de resistencia en oposición al proyecto hidroeléctrico. Hubo una violación desde el comienzo. Es una concesión que no tuvo un proceso de consulta libre previa informada. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Han suscitado muchos casos de violencia y asesinato a la gente que se oponía al proyecto, ya que este tenía contratados seguridad privada, pero también tenían alianzas con las fuerzas represivas del Estado hondureño, como lo son la Policía Nacional, la Policía Militar y fuerzas especializadas que resguardaban el plantel de la empresa. El gobierno de Honduras y las empresas habían levantado una campaña muy fuerte de hostigamiento, de amenazas a su vida, pero también de criminalización a la lucha de ella y a la lucha del COPIN. Ella hizo públicas 33 amenazas. Estas eran del conocimiento del Estado de Honduras, que no hizo nada para protegerla. Lo que nosotros sabemos es que el 2 de marzo ella fue asesinada de manera violenta por balas en un clásico asesinato de sicarios. Responsabilizamos al Estado de Honduras por haber actuado siempre en alianza las empresas extractivas en contra de los derechos de los pueblos indígenas, pero también por no haber garantizado la seguridad de mi madre, que era responsabilidad de ellos y ellas. Parte de nuestros objetivos de esta gira en Europa es denunciar a los bancos europeos que participan, que tienen inversiones en estos proyectos que supuestamente generan energías limpias. Lo que estamos pidiendo es una suspensión definitiva de sus fondos. También nosotros nos sentimos fuertes y creemos que con su asesinato pues ahora tenemos más fuerza y más energía y más convicción de que estos proyectos no pueden seguir construyéndose.